Yo pertenezco a la denominación de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Jonquí y en esta época nos estamos uniendo a este gran evento que es romper el silencio. Debido a los altos índices de denuncias por abuso sexual infantil y las cifras de niños abusados sexualmente en San Martín, Compasión Internacional, organización cristiana de desarrollo infantil que trabaja para liberar a los niños y niñas de la pobreza, en coordinación con las iglesias evangélicas sociales de la región San Martín, lanzó la campaña denominada Rompiendo el Silencio. El objetivo de dicha campaña es concientizar a la población sobre el abuso sexual infantil y promover una cultura de denuncias ante estos penosos y lamentables hechos en contra de menores de edad. Las actividades se desarrollarán en Picota, San José de Sisa, Huaja, Santa Cruz, Santa Marta, Chasuta, Pamaxto, Juan Guerra, Morales, Lamas, Alau, Chapaja y Juanjuy. Bueno, estamos tratando de concientizar a nuestra población, tanto interna de las iglesias. Yo pertenezco a la denominación de la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Juanjuy, y en esta época nos estamos uniendo a este gran evento que es romper el silencio, ya que vemos que nuestra sociedad está obviamente invadida de tantos abusos, no solamente sexuales, también emocionales, psicológicos, financieros, y queremos de esta manera especial asumir esta defensoría a lo que es el abuso sexual específicamente con esta plataforma y campaña que estamos haciendo. Hay una campaña, creo que dice cada 5 niños de 10 son abusados. Sí, realmente yo creo que es una realidad y a nivel de latinoamericanos es algo que siempre se calla, ¿no? A nivel de Perú, mucho más, ya que tenemos quizás una población muy machista, ¿no? Donde siempre se impone el carácter varonil y el apoyo que muchas veces muchas mujeres no saben defender a sus hijos, ¿no? Y prefieren quizás cuidar la imagen, ¿no? El temor de ser desprotegida financieramente antes de proteger a sus niños y a sus hijos. Ahora, este es un tema en el cual muchas veces la gente lo calla más por temor, por vergüenza, ¿no? Por el qué dirán, pero sin saber que estamos afectando al futuro de nuestro Perú. Entonces, si queremos realmente un Perú sano, ¿no? Una región sana como es la selva, necesitamos concientizar a las personas que rompan el silencio, que no queden callados, porque es una necesidad realmente poder ver que a través del romper el silencio podemos dar un alto, ¿no? Dar un alto y que esto que quizás es de manera común se vuelva algo que la gente lo rechace y lo denuncie. Vicky Michelle Malpica de Pingo, defensora de la iglesia de Juanjuy, destalló sobre el evento de concientización que van a emprender para que las autoridades despierten y hagan su trabajo en la protección de los niños y niñas de la región. Sí, realmente, gracias a Dios, estamos haciendo un trabajo amical con lo que son las autoridades de los diferentes lugares. En el caso de Juanjuy, estamos ya conectándonos con el CEN, con la gerenta del desarrollo social, estamos en pro de hablar con el alcalde y con la fiscal de menores. Entonces, están muy abiertos a poder darnos el apoyo a la comunidad, ya que solo nosotros como ente religiosa lo que vamos a hacer es un canal de información. No vamos a desarrollar una defensa directa, porque no somos los indicados, pero somos aquellos que podemos levantar la voz por aquellos que quizás lo callan. Entonces, tenemos una plataforma que Compacho nos ha brindado, que es justamente la plataforma de Resolver, donde podemos romper el silencio de manera anónima. Esto es para nuestra iglesia, para nuestros niños, para los mismos creyentes, y también para la comunidad se puede extender de una manera anónima. Todo lo que se quiere es ver que hay tantos casos que pueden ser solucionados a través de las entidades ya del gobierno, ¿no? Que son los que les corresponden. ¿Esta campaña es a nivel de la región? A nivel de la región San Martín, del Closet Tarapoto, apoyando a lo que es Compacho, Resolver, que es una área que está orientada a poder ayudar a los niños, ¿no? A las familias, pero enfáticamente es nuestros niños, que son los más vulnerables a todo lo que es el maltrato, ¿no? Asimismo, los representantes del Centro Emergencia Mujeres participaron en conferencia de prensa donde se realizó el lanzamiento de las actividades que desarrollará la mencionada comunidad religiosa.